Gina, ¿has trabajado en la radio? Trabajar directamente en cabina, no. Pasé un curso con Iván Pérez y terminé dirigiendo, como curso al fin, terminé dirigiendo yo un guión. Pero valoro mucho el trabajo de las personas de la radio. Creo que es un trabajo increíble, impresionante. Uno sabe cuando en la televisión hay un actor que ha pasado por la radio, por la forma en que estos actores hablan. Gina, de los medios en los que has trabajado, ¿cuál prefieres? Mira, para un actor, una actriz, cualquiera de esos medios son de una gran experiencia para el trabajo. Entonces, en cualquiera de los tres me siento bien, no hay problema por eso. El problema es actuar y hacerlo de la mejor manera que pueda. ¿Cómo descubriste tu gusto por el arte? A Martí me interesaba desde muy pequeña. Yo me aprendí los zapaticos de rosa muy temprano, muy temprano. Y entonces, a los 13 años, ya yo, en la escuela yo era la niñita que recitaba, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, a los 13 años, ya estoy en las tablas del Teatro Tomás Terry. A los 13 años, haciendo teatro de aficionado. Yo quiero aclarar que yo no soy actriz, lamentablemente, no soy actriz de instituto, hubiera querido ser actriz de instituto, pero no me tocó. Y entonces ya en el 70 paso a formar parte del Centro Dramático de Las Villas, antes de la División Político-Administrativa. Y bueno, ahí fue mi primera formación. E hice muchos clásicos en el Dramático de Cienfuegos, ya Dramático de Cienfuegos en el 70. Hice muchos clásicos. Mi primer mentor y maestro fue Armando Suárez del Villar. Y Antón Arrufá era asistente de ese grupo de trabajo del Centro Dramático de Cienfuegos. Hice Joaquín Lorenzo Luace con El Fantasmón de Aravaca. Yo me gradué de esa manera, haciendo La Clara, una obra en versos. Era bien difícil, pero Armando era un director que exigía mucho. Del trabajo artístico. Estuve 15 años en el Dramático, ya después hicimos Contemporáneo. Posteriormente paso a las filas del Grupo Teatro Escambray, era fila, un teatro, digamos, de búsqueda. Estuve 10 años en el Escambray. Enferma mi padre, tengo que venir para acá, para La Habana, para mi casa. Paso a la compañía Rita Montaner. De la compañía Rita Montaner paso a Teatro de Dos. En Teatro de Dos ya estoy trabajando con Milian en muchas oportunidades. Estoy trabajando con Alejandro Palomino. Estoy trabajando con Héctor Quintero. El arte me ha enseñado a vivir. El teatro me ha enseñado a vivir, me ha preparado. Yo he tenido que investigar, yo investigo de hecho todo lo que hago. Yo no voy a decir un texto nunca sin saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Siempre trato de hacer una historia estanislavskiana, que es nuestro método. En primer lugar tienes que creértelo tú, para que te crean. Este muchacho no puede continuar así. Son esas lecturas nocivas, don Antonio, las que le tienen así. ¿Y usted qué lee, señorita Domínguez? El Catecismo, don Antonio. Sí. Clara de Joaquín Lorenzo Luace. El segundo fue María de Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¿Cuándo llegas a la televisión y con qué personaje? Llego a la televisión con Los Pequeños Fugitivos. Señora, creo que hay que dar parte a las autoridades. ¿Usted cree, señorita Domínguez? Pero, ¿y qué más vamos a esperar, señora? No soy de las actrices que está todo el tiempo en pantalla. Lamento también no estar bien, pero ya yo también tengo una edad determinada donde todo eso se limita un poco más, porque ya la pantalla es de los jóvenes también, es de las historias de los jóvenes. Y nosotros tenemos que hacer las tías, las abuelas, las amigas, las compañeras. ¿Qué personajes son los que prefieres? La vida misma es un arco iris, es un abanico en las personalidades de los individuos, de los seres humanos. El personaje que venga es el que va a estar. Entonces el que venga, no importa que sea bueno o malo o regular, no, ese va a estar, ese es el que hay que asumir, el que venga. Me gusta mucho la comedia, pero la tragedia es perfecta, el melodrama es perfecto, o sea que, y que eso es la dramaturgia de la vida. Gina, has hecho humor, ¿te gusta el humor? Sí, cómo no, una buena comedia. He hecho humor de situación, o sea, he hecho buenas comedias. Hice un televisivo que se llamaba Todo Trapo, y así hay un personaje martirio encantador.
No, 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 bebé. Yo no creo que a estas alturas yo me pueda poner en eso, hija. No, pero si yo jamás aprendí a montar bicicleta. Chiquita, pero si en este momento yo lo único que anhelo es un ventilador frente a esta pista. ¿Personaje u obra que más te haya gustado? Clara Sanjanacian me ha gustado mucho. Fue un personaje, ya te digo, un poco soñado. Clara Sanjanacian. Por eso, por lo difícil. Muy difícil. No dejo por esto de pensar que Dorina era muy difícil en una comedia de Molière, ni dejo de pensar que hacer algo de Brecht sea difícil por la propia dramaturgia de Brecht para sus obras. Pero es que encontrar en un personaje el bien y el mal tan definido, tan claro, tan preciso, tan doloroso, es algo que te marca, te deja marcada. Clara Sanjanacian sí quise hacerlo, y por suerte con Alejandro Palomino y Vital Teatro lo logré hacer, y fue una satisfacción para mi vida personal hacer un personaje que había soñado, que había deseado con toda mi alma. Lo mismo se disfruta un melodrama que disfrutas una tragedia. Yo hice Catalina de Bertolt Brecht. Y era algo impresionante no poder hablar y tener que transmitir, porque no tienes voz y tienes que decir que algo está pasando. Oiga, señora, eso no es... ¡Señorita! Bueno, está bien, señorita, pero eso no es ningún ratón, ese es Panchito y un cliente. ¡Señorita Domínguez! ¡Esto! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me vea don Antonio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Personaje u obra que siempre has deseado hacer y no ha llegado? Me gusta mucho Shakespeare, ¿no? Me gusta mucho Shakespeare, me gusta mucho Molière. Hay cosas de Brecht que me gustan mucho, su poesía me encanta. Hay cosas de Martí que me gustan mucho. Es de la Avellaneda, me gusta mucho. Yo hice Gertrudis Gómez de Avellaneda, hice Errores de Corazón de la Avellaneda. Te digo que he tenido la oportunidad de hacer muy buenos roles, pero muy buenos roles, o sea, incluso los mejores personajes de los mejores dramaturgos. Abogaría por hacer algo, digamos, en el cine que exigiera de mí un esfuerzo más allá de mis posibilidades, porque mi lucha siempre va a ser conmigo. Donde pudiera ser incluso un hombre, me gustaría ser un hombre. Ya hice un hombre una vez en el dramático de Sin Fuego, Julián Polanco se llamaba, un mujalista obrero. ¿Directores con los que has trabajado? Mira, José Milián, excelente director. Héctor Quintero, excelente director. Ha tenido la suerte también de trabajar con el dramaturgo Geraldo Fulleda León. Tuve la oportunidad de trabajar con Isabel Herrera y Alberto Panelo en mi formación teatral. Ellos eran directores del Centro Dramático de Sin Fuego. He tenido la suerte de trabajar con gente joven como Alejandro Palomino, una persona que respeto también por su trabajo y por su trayectoria. Fernando Pérez, que me dio la oportunidad de hacer el Ojo del Canario, un personaje extraordinario. Yo no tengo nada que quejar. Dígaselo a ese señor que además es muy empecinado. Y usted imponga su autoridad, porque esta es mi cuadra, allí está mi casa. Y ni esa construcción, ni ese señor, tienen ningún derecho a ser atravesados en mi camino. En el teatro se trabaja, tú sabes que a partir de las 8 de la noche, o se entra a las 7 y ya se... Yo entro siempre 2 horas antes, yo no puedo estar en mi casa. Yo tengo necesidad de estar cerca del escenario, mucha necesidad. ¿Y qué hago? Empiezo mi ritual marcando todo mi movimiento, tratando de los textos más importantes, los repaso todo. Luego voy a maquillaje y empiezo ya a ver cómo se va modificando mi rostro, mi cuerpo. Cuando empiezo a vestirlo, ya voy poniendo, como lo decimos nosotros, la piel del personaje. No me gusta que me hablen. No me gusta que me hablen para nada, te soy sincera. Me gusta que me dejen tranquila, me gusta que me dejen sola, conmigo misma, con mi trabajo, con mi personaje. Creo, exijo un poco ese respeto a mi trabajo. ¡Ay, no se me acerque!
¡No se me acerque! Señorita Domínguez, yo solamente quería explicarle... Si da un paso más, le pego o grito. Pero es que no hay ninguna necesidad. Lo curioso. ¿Qué? ¡Sátiro! Pero... ¡Impúdico! Pero sé... ¡Impúdico! ¿Dónde nació Gina Caro? En La Habana, en Marianao. El 11 de junio de 1950, sin problemas de ningún tipo. Me gusta mucho el casco histórico, La Habana Vieja. Me gusta mucho nuestro sofá grande, el malecón. Soy muy observadora. Voy a buscar los personajes a la calle. Por eso es que me gusta caminar, porque los personajes que son contemporáneos de hoy, de aquí a la ahora, sí los busco en la calle, te soy sincera. Llevo aquí más de 40 minutos. Y primero un municipal, luego un celador ha pasado y ya ve usted nada. A mí me corresponde el paso. Dígale a ese señor que acaba de dejar mi paso libre. Tengo medios hermanos. Tengo como 6 medios hermanos. Tengo 2 hijos, una hembra y un varón, excelentes hijos, no puedo decir otra cosa. Hace 10 años me casé con un compañero del cual soy muy feliz en estos momentos, porque es una persona que apoya mucho mi vida, apoya mi trabajo, me quiere, que es importante, me quiere. Nietos, tengo 2 nietas, 2 nietos, una hembra y un varón, excelente. Bueno, a decir verdad, don Antonio, desde hace varias semanas. ¿Cómo? Desde mucho antes, don Antonio. ¿Pero por qué no me lo comunicó antes, mujer? Bueno, porque pensé que era una cosa pasajera y que... Entonces no le di mucha importancia. He pasado trabajo, creo que como casi todos los seres humanos. He tenido duros momentos, muy, muy duros momentos. Pero yo creo que uno tiene que... Caerse, te caes casi todos los días. El problema es levantarse y seguir adelante. Mi abuelo sí era un hombre de teatro, era un hombre de cine... Sí, era un hombre que con una cultura y una formación extraordinaria. Y yo creo que de alguna manera todo lo que me legó muchos libros, mucha lectura, me impulsaba mucho a leer constantemente, constantemente leía. ¿Qué es lo que más disfruta hacer Gina Caro en su tiempo libre? Leer, oír música, bailar, me encanta bailar, pero leer, leo mucho. Ver una buena puesta en escena me gusta con mi tiempo libre, ver una buena película, soy muy peliculera, me encanta ver el cine, voy a las salas a ver cine porque me gusta la pantalla grande para ver el cine. La injusticia, el que piensen de mí algo que yo ni siquiera he dicho y ni he pensado, la violencia me insulta, me lastima. El fascismo me lastima. ¿De las labores del hogar, cuál prefieres? Ninguna. Perdón, pero ninguna. Me gusta ordenar un poco. ¿De dónde proviene el apellido Caro? Mi madre se llamaba Blanca Casia Pérez, Caro Pérez de Alejo. Y entonces es mi apellido, es mi segundo apellido. Gina, ¿tienes alguna frase, algún refrán que te haya acompañado siempre? Es algo de Tagore, que dice, si lloras constantemente, no vas a ver en la noche las estrellas. Entonces he tratado por todos los medios de no llorar mucho para ver las estrellas. Bueno, Gina, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. He visto mucho tus documentales, he visto mucho tu trabajo y me parece que es una obra magna lo que estás haciendo. Gracias a ti. ¿Te vas ya? Es que tengo que hacer una gestión antes del trabajo. Me largo. Terminen esto cuando les dé la gana.